Soy Juan Soto y soy un músico productor, además soy maestro. Mística, música, mágica, mágica, música, mística, mística, música, mágica, mágica, música, mística. La introducción a la música, pues sí, es desde que nací. Vengo de familia de músicos y mi madre, pues toda la vida estuvo así con ensambles de sones cubanos en la casa. Pues me clavé mucho más así ya por la onda electrónica porque pues me desesperé de tener bandas y como no poder congeniar con más gente. Entonces decidí hacer todo yo solo. ¿Y ahorita qué estás haciendo? ¿Cuál es tu proyecto actual? Pues mi proyecto ahorita se llama Juan Soto, tal cual. Soy solista, produzco todo yo solo. Pero pues como sí es música pues totalmente en acordes, melodías y baterías, sí me gusta mucho la onda de meterle una banda en vivo. Entonces por eso es cuando invito músicos. Acabo de sacar mi disco, entonces realmente lo que quiero hacer ahorita es tocarlo para que la gente pues lo pueda ver en vivo y lo atrape. Y lo que buscaba mucho con el disco, después de estar tanto tiempo como mezclando como DJ, era como poder hacer que el disco fuera parte DJ y parte en lo que vas a la fiesta o en lo que estás en la carretera. Entonces sí, la mitad del disco, la primera mitad es muy claro que no es tan clubby. Y la segunda mitad es pues más electrónico, clubby. ¿Y cómo decidiste a qué músicos invitar? ¿Cómo está como la onda de volver ese material pues físico? Estaba presentándome solo hace un par de años y me gustaba muchísimo, que fue cuando salió el primer sencillo. Se me antojó meter músicos, Franca cantando, yo cantando y tocando el sinte. Pues estás ensayando por acá, en los Portales. Pues está bastante padre, la verdad. Es una casa donde hay un montón de música, todo el tiempo hay vida en este sentido. Karate Audio es una escuela que salió con un amigo que se llama Sebastián Lechuga. Y pues es una escuela que decidimos poner para producción musical, limpieza de audio, para cine y para todas estas cosas. Entonces hay dos cursos, que es el de Ableton Live y el de Mix Master y Síntesis. Y los damos los dos al mismo tiempo y está en mis cuatro. Entonces sí, ya quedó claro que es un arpegio, ¿no? Sí. Ya teniendo eso, en el rate, este cuadrito, está la velocidad. Recuerden que todos los elementos que pongas a Live van anclados a un tiempo, ¿no? O sea, también la onda de que sea económica, ¿no? A mí me costó un montón la escuela, o sea, y siempre que veo eso digo, chale, ¿por qué estuvo tan caro? Ahorita estos cursos, pues, son como para que te den ganas. Bueno, desde hace rato, lo primero que tuve así fuerte fue Dance and Claps. Es una rola que saqué con mi sello aquí, Electric, con Alexander. Y ya después Mágica Música Mística con el disco fue como el primer sencillo que salió y sí es bastante fuerte porque pues ya no es pop.